momento no ha llegado ningún familiar, no se ha acercado a ningún familiar aquí al barrio Siape. Sin embargo, lo que nos dicen algunos testigos es que esta persona al parecer sería integrante de un equipo de fútbol del barrio La Chinita. Dice cuántos muertos. Hasta el momento se ha confirmado el deceso de este hombre, que aquí en el lugar de los hechos, y cuatro personas más resultaron heridas.